permiso, señores, me voy a presentar. Vengo de Tucumán, de la ciudad de Donato Álvarez. Yo soy Capuchón González, el más lindo de ese lugar. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Ansioso por escucharme? Sí. Con poca gana, che, han dicho que sí. Para mí que ustedes más se han venido por el asado que he pagado, ¿no? Sí. Bueno, pórtense bien, che. Quiero que me aplaudan mucho. Que se ríen. Ustedes ríen de cualquier cosa. Ténganme en lástima. Así el caso este salga bien esta grabación y sea difundida en todo el mundo y su alrededor. Y los otros artistas que escuchen tiemblen. Bueno, aquí me encuentro en Buenos Aires. Antes que me olvide, quiero saludar a todas las chicas que me esperaron en Ezeiza. Porque yo vine en avión, no sé si ustedes saben, iba a venir la Trafi, pero digo, no, mejor me voy en el avión más rápido, voy a cumplir con esta gente del sello, que han tenido la suerte de han tenido la suerte de traerme por $20,000, ¿no? Y como así también poder adornar el estudio con la pinta y la belleza que yo tengo. Y fíjense ustedes que a mí me molesta un poco esto de ser tan lindo, porque todos me miran, me desean, hasta los changos me desean ahora, mira. Las mujeres me dicen, si por la belleza se pagara impuesto, usted sería el que más pagaría. Ya me tienen cansado, mira, no sé qué hace ya. Tantos piropos, caricias, besos, todo de las chiritas. Y bien, estoy muy contento. Hay gente de Tucumán aquí, ¿no? Estoy viendo que toda la Guardia Salamanquera aquí, mi amigo Pepe Salazar. Qué lindo que han venido, che, todos aquí. ¿Cuántos son? Como 20, ¿no? Sí. Bueno, ya le voy a pagar el hotel y le voy a reconocer el pasaje por aerolínea también, muchachos, no se hagan problema. Y bueno, para que ustedes tengan el gusto de escuchar mi dulce voz y mis bellas palabras que penetran por los tímpanos hasta llegar a la fibra más íntima del corazón, les voy a cantar una chacarera que le escribí a tres personas. A la mujer, al marido y al amigo del marido. Su título es El Pata y Lana. Ahí anda el Pata y Lana esperando que vos salgas. Y apenas ha salido, ya se ha acostado en tu cama. No te hagas problema, ¿qué le vas a hacer? Si él es un muchacho bueno que te ayuda a querer. Venta las cosas. Él te ayuda a pagar el gas, la luz y el agua. Compra la mercadería para toda la semana. Leche pa' los chicos y también pañal. Acompaña a tu mujer cuando vos no estás. Ahora anda las tripas llenas, ahora anda sacando panza. Ahora no te falta nada, tení de todo en la casa. Un tele a color, videocasetera, un radiograbador, freezer y heladera. Por el camino del mundo bailando el Pata y Lana. Y cuando llega la noche se mete por la ventana. Allá por Santiago o por Catamarca, en Salta o en Tucumán, él duerme en tu cama. ¡Aro, aro, aro! Le silbaba las tripas a una vieja flaca. ¿Cómo será el hambre que ha comido ajo? Él siempre llega de noche, más si no está el marido. Si tiene una sola pieza y pa' que no escuchen los chicos. Ella despierta al nene, también a la nena, y lo manda a dormir en la casa de la abuela.
Antes que aclare el día, primero ella se levanta, prepara el desayuno y le sirve en la cama. Después se levanta y medio dormido se va yendo despacito antes que llegue el marido. Le deja algunos pesos y ve que andan cortados. Y cuando llega el marido, el pobre muy preocupado. No tenemos nada, ¿qué vamos a hacer? Y ella sonriendo le dice, ¿cómo no vamos a tener? Aquí tiene esta plata, ándate para el mercado. Compra lo que haga falta y carne para un asado. Y él muy contento, ya va a hacer las compras. Pero no se da ni cuenta que lo hace saltar la piola. Bueno, muchas gracias. Ay, me echo calor, che. Bueno, ¿cómo será de fiero eso, no? Ay, ¿cómo serán los primeros síntomas? Ya no me quiero ni imaginar yo. Yo tengo un amigo que le dicen el incancho, porque le cuida a los hijos del tordo. Tiene como 10 hijos. El otro día los changos en el trabajo le dicen, Cornelio, le dice, no quiero que te sientas mal, mira, tengo que decirte algo. ¿Qué pasa? Dice, esos chicos que tenés no son tuyos. Va, dice, total, yo cobro el salario. Tengo otro que le dicen palo borracho. Está cubierto de cuerno. Hasta por entero tiene el vago, mira. Y bueno, ¿para qué se vamos a hacer problema? Dice que de la muerte y de los cuernos nadie se salva. Y aquí estoy viendo varios que ya se están salvando de la muerte. El otro día iba un amigo mío con el changuito que él lo había hecho reconocer. Iba por la plaza y estaba una pareja de novio abrazándose ahí a los besos. El chico curioso le dice, papá, ¿por qué se abraza y se besan así? Porque si quieren, mijo, ay, entonces mamá también se quiere con el panadero. Y hablando de novio, qué lindo que es cuando uno está enamorado, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez esto. Uno se siente feliz, siempre anda contento, pensando en el reencuentro sin ver las horas de estar juntos. Hasta que se casan, van a luna de miel, todo es lindo, bajo el mismo techo, en la misma cama, tapado hasta la cabeza, comparten los gases. Ninguno de los dos chilla para nada. Pasa el tiempo y ya le entra a molestar a la mujer. Ya le dice, anda, lavate la boca, cochino, qué mal aliento que tenés. Sacá esa zapatilla por fuera que no se aguante el olor a pata. Y claro, como todo hombre, tan obediente que somos, saca la zapatilla afuera, abre la ventana, agarra un toallón, ventila la pieza porque salga así olor. Y ahí ya empieza a criar cogote la mujer. Empieza a agarrar más poder, ya lo entra a gobernar al marido. Después vienen los hijos, peor. Ya lo pone entre la espada y la pared. Por los siglos de los siglos. Amén. Después está el otro que no es gobernado, pero es venado. A ese no le importa nada, va, trabaja, cobra 100. Viene, le deja 30 a la mujer y los otros 70 va a chupar vino con los amigos. Sale, vuelve a los 2-3 días. Y si la mujer le dice algo, la hace conversar con la muerte atrompada. Después ya le lleva a los amigos a la casa. ¿Y qué hace el amigo cuando llega a la casa? Lo primero que hace, a mirarle a la mujer. Y si le ha gustado, ya ha empezado, llega más seguido. Esté o no esté el marido, mejor, si no está, él llega lo mismo. Total, si lo encuentran algo raro, cualquier cosa inventan. Como ese que le estaba comentando al otro. Pues sabes que ayer llegaba a mi casa y le encontraba a mi mujer, dice, con un hombre. ¿Y qué has hecho? Y nada, ¿qué querés que haga? ¿Y cómo? Dice, estaban poniendo los cuernos. No, dice, me ha dicho que era una broma para Tinelli. Y así son las mujeres de hoy. A raíz de eso, yo escribí este tema que justamente lo titulé Las Mujeres de Hoy.
Las mujeres de hoy en día son todas muy atorrantes. Le son infiel al marido con el que haya por delante. El pobre se va al trabajo para ganar el puchero. Y ella lo tiene al otro escondido en el ropero. Cuando se va el marido aprovecha la ocasión, lo saca al patailana y lo tira en el colchón. Se saca el vestido y él el pantalón, quedan como nacido y ahí comienza la función. Después ella se levanta y le prende un cigarrillo, de eso que por las noches le roba al pobre marido. Se pone el camisón y se va para la cocina. Le trae una cervecita con presitas de gallina. Y al pobre marido lo vive maltratando. Lo trata de chancho, de tonto y asqueroso, de perro baboso. Y ella con otro lo vive engañando. Esto se está poniendo que arde, decía una vieja y le estaban incendiando la casa. Y bueno, vamos a cambiar de tema porque ya se me está poniendo la piel de gallina, mira. Y hablando de gallina, ¿cómo andan los hinchas del River? Pobrecito, parece camión viejo, da lástima cargarlo, mira. Hablando de gallina, había un tiempo que yo comía mucha gallina, pollo, gallo, de todo, cuando estaba engripado. ¿Cómo será que comía gallina que en vez de salirme barba ya me estaba saliendo pluma, mirá? Y claro, no quería la carnicería porque, miralo, al pez ese se parece a alpargata nueva. Ni un bigote tiene. No, que, mira, es tan petice que no se sabe si es mal aliento o olor a pata lo que tiene. No quería la carnicería. Bueno, miralo como aplaude ahora. No quería ir a la carnicería porque mira estos desgraciados, bien sabio vender carne de animales muertos. Claro, los mataban los animales y recién los carneaban. Pero no era de vaca, de toro, no, era de otro animal. Ese animal parecía que no tenía pata, cabeza, nada, porque uno por ahí tenía deseo de comer una patita, una cabecita. Iba a una carnicería y no encontraba. Entonces, en la hora de descanso, que son 24 horas por día, le escribí una chacarera dedicada a todos los carniceros y por título le puse Caballo que se han perdido. Por supuesto que está dentro del humor, así que vamos a las palmas. ¡Hasta nomás! Caballos que se han perdido y no ha vuelto a la tropilla. Lo llevan los carniceros, lo hacen chorizo y morcilla. Esta nomás. En todas las carnicerías existe una cosa rara. Ahora no se consigue cabeza, mano ni pata. Y tienen mucha clientela porque la carne es barata. Cortan para milanesa, también para parrillada. Mi caballito querido, esta te pido nomás. Si ves algún carnicero, no te dejes alcanzar. ¡Aro, aro! Ayer pasé por tu casa, me tiraste con una costilla. Mañana voy a volver a pasar con toda mi familia. Caballo nuevo o viejo, eso no importa la edad. Lo mismo en el matadero, allí lo van a carnear. Allá pa'l lado de mi pago no he cuidado ni un caballo. La yegua se pone triste y se pasa relinchando. Música.
El otro día una vieja comió y se fue pa' la cama. Lo agarró al pobre viejo, lo hacía sonar a patada. Mi caballito querido, esta te pido nomás. Si ves algún carnicero, no te dejes alcanzar. Bueno, bueno, demasiado, che, no me hagan emocionar tanto. Y bueno, le voy a contar una historia ahora cuando, me acuerdo cuando yo era pobre. Una vez me pongo de novio con una mujer, sino con quién me va a ser. Ella era de Alberdi y yo vivía en ese tiempo en el alto de Villa Belgrano, ahí en el campo. Y claro, yo le había mentido a la chica que tenía guita, auto, de todo. Y hacía como 20 días que no la iba a ver a la mina. Y al ver que yo no iba a verla, ha ido ella a buscarme. Llega en mi casa un ranchito de adobe, techo de paja. Dos perros flacos afirmados en la pared. No lo dejaban mover las pulgas. Golpea las manos, sale mi mamá y dice, ¿qué busca, mija? ¿Que está capuchón? Está en cama. Ay, ¿que está enfermo? No, le estoy lavando el pantalón. Y yo la había conocido en la coche a la chica, en un baile. Y lo mejor que andábamos bailando, me dice, ¿sabes, capuchón, que tu perfume me vuelve loca? ¿Qué perfume usás? Siete enanitos. Fíjate bajo el sobaco, parece que se te ha muerto uno. Seguimos bailando y le pregunto, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Anacleta y me dicen pileta seca. ¿Por qué? Nadie se me lo larga. Y ahí aprovechó y me le largao yo, hermano. Casi me quebrajeao. Y le digo, ante ti, prenda querida, todo mi ser se estremece cuando me miras. Parece que tu mirar me fascina, ciega pasión me domina y no soy dueño de ti. Desde que te conocí, para mí no existe calma, vos sos la dueña de mi alma y no hay más mujer para mí. Y a pesar de tu desdén y el rigor con que me tratas, siempre rendido a tu planta como un esclavo me tiene. Yo no sé lo que contiene, ni sé por qué te amo tanto, solo sé que sos mi encanto. ¿Por qué tantas tiranías? ¿O es que dudas todavía la lealtad de mi amor, que goza de mi dolor y te burla de mi llanto? Y me dice, en la puerta de mi casa tengo una plantita de perejil. Si es cierto lo que me dice, vamos al registro civil. Y le digo, si te quiere adueñar de este pobre corazón, primero me tiene que dar una pruebita de amor. Bueno, me dice, la llevo a un hotel de 5 estrellas, a un baldío que ella no la vía. Cuando me estaba en la cama, me dice, ¿sabes que yo soy virgen? Y me amanecí rezándole. Era muy fiera la mina, mirá. La única vez que ponía la cara linda era cuando chupaba limón. La cara tenía, parece que se había maquillado con locro, llena de grano. Y ahí le hice esta chacarera. ¡Vamos, las palmas! Pido permiso, señores, pa' cantar la chacarera. Con cariño le dedico a mi novia chueca y fiera. ¡Esta no va! Yo la conocí en un baile allá pa'l lado de la cocha. Como yo soy bello y lindo, ella me acepta gustosa. En ese tiempo yo andaba muy enfermo de la vista. Que todas las cosas viera, yo la veía bonita. ¿Cómo será de fiera? El otro día en el mercado le presenté a un amigo, casi salió disparando. ¡Aro, aro! Anoche tuve un sueño. Soñé una cosa muy rara. Soñé que vos eras bicicleta y yo que te inflaba y que te inflaba. Tiene el pelo un desparramo, igual que una escoba vieja. Las orejas llenas de tierra y piojo en la cabeza. Le dije que con alcohol tal vez ya pueda curarse. De la noche a la mañana se pasa a meter a rascarse.
llevé para el hospital para que le dieran algo. Cuando la visto el doctor casi me agarró un infarto. ¿Cómo será de fiera? De noche dormir no puedo. Amanezco con luz prendida porque tengo mucho miedo. Bueno, eso no es nada, hermano. Yo siquiera fiero. Era. Me acuerdo cuando mi mamá estaba embarazada de mí. A los 4 meses de embarazo me daba luz. No me quería tener más en la panza porque dice que le daba asco. Y claro, ¿cómo sería de fiero que a veces se equivocaba y me ponía el chupete en la cola? Y ahí teníamos una vecina que tenía un changuito lindo, rubio, ojos verdes. Y mi mamá le ha hecho descuidar y le ha cambiado. Y bueno, ese soy yo ahora. Y me han empezado a perseguir las mujeres, casada, soltera, viuda, de toda. Y una de ellas ha tenido la suerte de casarse conmigo. Y la llevé a vivir en una casa a todo trapo. Pedazo de vaquero, lona arpillera. Estábamos pasando un hambre bestial, mirá. ¿Cómo será el hambre que de noche nos levantábamos, la mirábamos a la luna y le tirábamos bocado creyendo que era una tajada de melón? Y mi señora dice, no, esto no puede continuar, vamos a tener que vender algo que no usamos. Al otro día salió a vender las ollas, los platos, la dentadura postiza. Y mi hermana, la culochi, estaba pasando peor. Y de noche a la mañana empezó a progresar. Tenía casa, auto, moto, de todo. Y le digo, ¿y cómo has hecho vos para progresar tan ligero, a pesar que estoy igual que yo, con una mano atrás y el otro adelante? Y me sacó la mano de adelante. Y claro, debido a la situación ya me empezó a tener zumbando también mi mujer. Oh, me agarraba de los cabellos, me sacaba de mechones, ya estaba quedando pelado yo. Parecía unido con un solo huevo ahí la cabeza. Y digo, no, esto no puede continuar. Me voy a estudiar karate. Voy a una escuela de karate. A los 20 días me dan el cinturón negro. Pero he tenido que entregar el marrón. Llego en mi casa, tiro lejos la puerta al dormitorio de una patada, claro, era de lona. Le digo, ya. Yeah. Sale mi mujer y me dice, ¿ya qué? No, ya he llegado. Y claro, como yo siempre ando rodeado de mujeres, ahora ya me quiero divorciar. Y ahí compuse este tema que por título le puse El Divorcio, que seguramente ahora va a estar muy de moda. Y así que espero que sea del agrado de ustedes. Buenos días, señor juez, vengo con este problema. Yo ya quiero divorciarme de mi mujer, la Anacleta. No la conformo con nada y quiere que la comprenda. Y si algo no le gusta, me tira por la cabeza. Hace poco me he casado y no aguanto a las penas. El otro día me ha pegado con la tranca de la puerta. Ahora me anda celando con una vieja tuerta. Encima si llego tarde me hace dormir afuera. Cuando llego del trabajo, yo voy a hacer la comida. Y ella se pasa chusmeando con todas las vecinas. Y si algo le reprocho, dice que soy un idiota. Que si sigo macaneando, me va a hacer saltar la piola. Si no me sirve de nada, ¿para qué quiero tenerla?
se pasa comiéndome el cuero y viendo telenovela. Y toda la ropa sucia amontonada en la pileta. Y yo tengo que lavar porque si no me pega el divorcio, por favor. Ay, bueno. Muchísimas gracias. Muy lindo está este, che. Bueno, como ustedes saben, yo vengo de un pueblito muy humilde, Donato Álvarez, del barrio El Polvo. Ay, un tierral, hermano. Unas viejas de habladora. No sirven las viejas. Le dicen zapato viejo. Lo único que le sirve es la lengua. El otro día muerto una. Se llamaba Viviana. Y le decían Viví. Y la hermana le lloraba a la vuelta al cajón. ¡Ay, Viví! ¡Ay, Viví! Y un borracho estaba a la par. Le dice, sí, ya te lo va a Viví para vos. Y bueno. Ya para despedirme, entonces, quiero agradecerle la presencia a todos ustedes que han venido a verme. Y bueno, que me perdonen si estuve mal en algo, porque nadie es perfecto en la vida, solo Dios. Todo aquel que hace algo puede equivocarse, y aquello que no hace nada y critican, ya están equivocados. Y lo voy a dejar entonces con esta chacarera que yo le escribí a los muchachos, eso de la nueva ola, esos que usan arito, pulserita, corpiño también alguno. Por título le puse a la chacarera Los Modernizados. Y con este le digo muchísimas gracias y será hasta muy pronto. El hombre se ha modernizado y yo no puedo saber por la forma de vestir si es varón o mujer. Usan su cabello largo, también se hacen los rulos, lo llevan sobre los ojos, parecen Cusco lanudo. Se lo ve con pulseritas y con aros en la oreja, el pantalón ajustado, las canillas como horqueta. Y cuando bailan el ron, hay que ver qué movimiento, saltan de aquí para allá, igual que perros pulguientos. ¡Vámonos con otra! ¡Aro, aro! La mujer que a mí me quiera, una cosa debe tener: un marido bien guapo pa' que me dé de comer. Si vieran en Buenos Aires, ya son chetos por demás. Aunque lleven pantalones, uno se pone a dudar. Una vez allá en Retiro, me acuerdo en una esquina, yo me le largué a uno creyendo que era una mina. Después me acerqué a una rubia y le empecé a desconfiar. Y le pregunté su nombre, me dijo, me llamo Juan. Desde entonces tengo miedo, hace tiempo que ando solo. No vaya a ser que por ahí me hagan blanquear los ojos.